Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc, pomoc... El dragón de Cracovia. La estatua del dragón, que tira fuego cada tres minutos, se encuentra a orillas del río Vístulo, en las faldas de la colina de Babel. La colina de Babel constituye quizá el mayor complejo histórico de Cracovia. Situado en una colina, fue el centro político y administrativo del país durante más de 5 siglos. El gótico castillo de Babel fue construido a instancias de Casimiro III el Grande, quien reinó entre 1333 y 1370, y consta de varias estructuras situadas alrededor de un patio central. Durante siglos fue la residencia de los reyes de Polonia y símbolo del Estado polaco. En la actualidad es uno de los mejores museos de arte del país. Alrededor del castillo se construyeron otras estructuras que servían como cuarteles para los numerosos clérigos, empleados reales y artesanos. Sí, el año 1000 no se ve, está en una capilla debajo de la catedral, se ve la reconstrucción del siglo XII, ya vemos la roca caliza, era la manera de construir la roca caliza, los cantos arenisca. Lo que más es ladrillo, eso en España no... La Catedral de Babel, cuyo nombre completo es la Catedral Basílica de San Estanislao y San Venceslao, tiene una historia de 1000 años. Es la sede de la Archidiócesis de Cracovia, considerada la obra cumbre del arte renacentista en Polonia, lugar de coronación tradicional de los monarcas polacos. Hoy, la catedral es uno de los monumentos históricos polacos más importantes. Lecturas santas, ¿vale? Entonces, el lector, para no perder la vista, para ver algo más que no solo el libro, ¿no? Este edificio constituye el corazón histórico de la universidad. A finales de la Edad Media, presumía de ser el centro intelectual de Europa. Su lista de alumnos célebres va desde a Nicolás Copérnico hasta el Papa Juan Pablo II. Thank you.
Azerbaiyán, ¿no? De la ciudad judía. ¿Qué hay mientras tanto? Bueno, vivían aquí, ¿sí? Estaba la iglesia, vivían judíos, no había problemas. Pero en el siglo XVII llega una oleada de suecos. Los suecos invaden Polonia. Durante casi un siglo invaden Polonia. Tenemos un rey que es por parte del padre sueco, un rey de elección, lo elegimos. Los varsovianos lo tienen en una columna. Este rey es católico, pero Suecia es protestante. Y enseguida que es elegido rey de Polonia también, los suecos le quitan la corona. El hombre nunca se da por vencido. Ellos, claro, no quieren tener un rey católico, siendo protestantes la mayoría. Entonces el rey no se da por vencido y mete a Polonia en un montón de guerras con Suecia, que son devastadoras. Los suecos ahora muy cultos, pero en el siglo XVII no. De aquí, pero en el medievo pues es el orgullo de la ciudad, ¿sí? Se curan los enfermos, pues funciona como un orfanatorio, están las mujeres sin marido, ¿no? Con los niños. La Basílica de Santa María de Cracovia es una iglesia de estilo gótico, situada en la plaza del mercado principal. Jesús, la visita de los Reyes Magos, de la izquierda, arriba, la resurrección de Jesús, la ascensión, está en el cielo, por eso no lo vemos, y el Pentecostés. Comenzada en 1355 por los vecinos de Cracovia para rivalizar con la Catedral de Babel. La construcción duró todo el siglo XIV, con tres naves y dos torres cuadradas, que fueron acabadas en los años 1400 y 1406. La más alta, de 80 metros, acaba con un casco gótico puntiagudo y fue adornada por una corona dorada en 1666. Desde la parte superior de esta torre, cada hora un trompetista toca una melodía tradicional polaca.
Este mercado cubierto fue edificado a comienzos del siglo XIV. Tras sufrir un incendio, se reconstruye siguiendo un estilo renacentista. En los bajos encontramos cafeterías emblemáticas de Cracovia y a ambos lados de la nave central tenemos tiendas de artesanía típica de Polonia. Jego wizualizacja jest tutaj przedstawiona, ale też są zdjęcia z modelu w trakcie realizacji. W tej chwili są zdjęte formy sztukatorskie i jest odlewany pozytyw. Za niedługo pójdzie do odlewu w brąz. Przez dobrych ludzi, którzy w to się włączyli, przez pana Barzaka, fundament oraz przygotowany z tych ludzi, tych Polaków, gdzie Polski na mapie faktycznie nie było. I teraz jeszcze jeden przykład bardzo ciekawy. Jak historycy mówią i opisują, jest to w annałach zapisane. La que no sabe nunca mi mujer, porque siempre está detrás. Le daba una nueva.